Bienvenidos a la Cabina del Horror, su programa 100% enfocado al género del terror. Les saluda Steven Monge, esperando que tengan un feliz y tenebroso viernes. Quiero hacerles una invitación rápida, ya que en nuestro perfil de Facebook e Instagram estamos haciendo el Horror Hazard Challenge, que consiste en ver una película de terror al día y después comentarla en nuestro perfil cuando posteemos el póster con la sinopsis. Ya vamos por el día 9 de ver películas todos los días de terror. Espero que ustedes nos acompañen y compartan con nosotros sus experiencias. Ahora vamos a pasar con Alberto desde Chile, que nos trae una nota muy interesante. Hola, buenas noches Costa Rica. Me ha comentado Amy de que hay algunas personas que les gusta escuchar mis intervenciones. De ser aquí el comentario de Amy, ¿verdad? Le agradezco mucho el apoyo a esas personas. Estos últimos dos viernes no he podido aportar en nada debido a que estoy pasando una mala racha y teniendo algunos problemas personales que de a poco estoy solucionando. Bien, voy a partir explicando lo que es una novela negra. Las novelas policiales o criminales tradicionales, como por ejemplo las de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, se centran en lo que es el sistema investigativo del detective o del policía para resolver un caso. Pero en cambio, la novela negra se centra en lo que es el accionar del criminal, tanto en su psicología como en el cómo comete sus crímenes. Y en la novela negra se puede llegar a lo que es lo grotesco o incluso a lo que es el gore. Y un ejemplo de una novela negra serían las del señor Thomas Harris con su mítico personaje de ficción popular que se llama Aníbal Lecter. Existe un dicho popular que dice que la realidad supera la ficción. Con lo que voy a comentar a continuación, voy a demostrar que aquello es correcto, ya que no conozco ninguna novela negra que sea tan brutal como el caso de Fritz Hartmann. Y bueno, por motivo de tiempo no voy a poder entrar en detalles biográficos de su infancia, adolescencia y juventud, pero los invito a buscarlos por ustedes, ya que toda su vida fue terrible, para que lleguen a entender el cómo un ser humano pudo llegar a convertirse en el monstruo que se convirtió. Y bien, el contexto es el siguiente. No puedo entrar en muchos detalles, pero voy a dar dos puntos a tomar en cuenta. El primero es que, como todos ustedes sabrán, Alemania perdió la Gran Guerra. Y tras perder la Gran Guerra, se vio muy empobrecida y no podía mejorar su economía debido a los impuestos que tenía que pagarle a las potencias vencedoras, lo cual gestó que tiempo después surgiera el Tercer Reich. Y el segundo punto a tomar en cuenta es que muchos hombres murieron en la guerra, así que tras el término del conflicto, había en Alemania muchos huérfanos y debido a la situación económica del país, muchos de esos huérfanos se vieron obligados a convertirse en vagabundos, por lo cual tenemos esos dos puntos a tomar en cuenta. El primero es que estamos en un país muy pobre, que es Alemania, y con muchos huérfanos vagabundos en las calles. Y sus crímenes los cometía del siguiente modo: buscaba en las calles a vagabundos de entre 10 y 15 años de edad, les ofrecía un plato de comida o un techo donde dormir, lo cual en un país pobre como Alemania era bien recibido, y se lo llevaba a su carnicería. Y una vez en la carnicería, los golpeaba y los amarraba a una mesa, la cual tenía un hoyo en el centro. Y una vez amarrados los niños ahí, los comenzaba a sodomizar. Y cuando estaba a poco de terminar su acto sexual, se acercaba al cuello de los niños y les arrancaba una parte de un mordisco. Y del niño le comenzaba a caer la sangre por el hoyo del centro de la mesa a un cubo que tenía en el suelo y procuraba de que su acto sexual coincidiera con la muerte del niño. Y ahora, ¿quién es Fritz Hartmann? Bien, de partida era un homosexual, lo cual no tiene nada de malo ya que es una simple orientación sexual bastante respetable. Pero el problema de Fritz Hartmann es que también era un pedófilo y un caníbal. Y bueno, como todos los asesinos en serie, siempre tienen una máscara sociópata que los encubre, la cual en este caso era la siguiente. Fritz Hartmann era un carnicero y en su población de la ciudad de Hannover vendía carne de perro y carne de caballo bastante barata. Y por otro lado, era un soplón de la policía quien recorría los barrios marginales, se infiltraba entre los vagabundos y cuando escuchaba algo interesante iba donde la policía a comentarles lo que escuchó. Entonces era un ciudadano intachable, ya que por un lado era muy querido por sus vecinos debido a que vendía la carne barata para un país pobre. Y por otro lado era un soplón de la policía. Entonces como cooperaba con la policía y sus vecinos lo amaban, tenía todas las instancias para poder
cometer sus crímenes. Y si su modo de matar era terrible, arrancarle un trozo del cuello a un niño mientras lo sodomizaba, lo que hacía con los cadáveres después era más terrible aún. Una vez muerto el niño, descuartizaba el cadáver y fileteaba su carne para venderla en la carnicería. Y los huesos se los regalaba a sus vecinos para que hicieran estofado, y con la sangre hacía prietas. En otras palabras, se deshacía por completo de los cadáveres. Ahora, por razones de tiempo, no voy a poder explicar el cómo lo detuvieron al final. La cosa es que lo detuvieron y lo sentenciaron a muerte por el asesinato de 27 niños. Pero 27 niños, muertes comprobadas. Pero se especula que en realidad mató a más de 100, de los cuales se deshizo de sus cadáveres por completo. Y ahora, para terminar, voy a comentar de que cuando se cerró este caso, lo que más repercutió en la opinión pública alemana, en específico de Hannover, no fue el accionar criminal de Fritz Haarmann, sino que lo que más repercutió fue el trauma que le generó a todos esos ciudadanos, vecinos de Fritz, quienes se comieron a esos niños, convirtiéndose en caníbales sin saberlo. Y es que no es para menos, porque pónganse en el caso, ¿qué sentirían ustedes si se enteraran de que el carnicero a quien ustedes le compran la carne es un asesino quien les vende parte de sus víctimas? Y bien, me despido reiterando lo que dije al principio de este video, de que si es verdad el comentario que me dijo Amy de que hay personas que sienten aprecio por mis intervenciones, se los agradezco mucho. Ahora, no sé si voy a poder volver a estar presente el siguiente viernes, pero lo intentaré. Les mando a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. ¡Pura vida! ¡Adiós! Muy buenas noches, amantes del terror. Antes de empezar el programa, quiero agradecerles a todos por estar todos los viernes en sintonía con nosotros en la cabina del horror. Muchísimas gracias. La verdad es que sin ustedes no podríamos hacer este programa y espero que disfruten muchísimo el programa del día de hoy. Pero primero nos vamos con la pregunta del día. Y es una pregunta que vamos a ver cómo empezamos. Cuando ustedes eran niños, ¿qué era lo más tonto a lo que le tenían miedo? Siempre hay algo a lo que uno le tiene miedo, que cuando uno es grande dice, ¿qué salidas? ¿Por qué me daba miedo a eso? Por ejemplo, en mi casa no sé por qué, pero me daba miedo el bajo. Yo veía un bicho de esos y para mí era como si viera no sé qué. Quizás porque me daban miedo las arañas y se me parecía como una araña gigante cuando, no sé, cuando se estaba en un río y se cambiaba y todo. Era horrible, para mí era algo así como terrible. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo más tonto a lo que le tenían terror? Y mientras ustedes nos responden la pregunta del día, nos vamos a la sección de Un Día Como Hoy. Un día como hoy, 9 de octubre, pero de 1974, se estrenaba Chance. Un titiritero mudo utiliza el invento de un científico fallecido para controlar los cadáveres como si fueran marionetas. Un día como hoy, pero en 1986, se estrenaba en Italia Demons 2. Un grupo de inquilinos y visitantes están atrapados en un edificio de apartamentos de 10 pisos infestado de demonios que proceden a cazar a los humanos cada vez más reducidos. Un día como hoy, pero en 2007, se estrenaba Hallowed Ground. Una joven se pierde y llega a un pueblo en donde el renacimiento de un fanático cura conduce al demonio. También en el 2007 se estrenaba Round Tron 2. Un grupo de concursantes de programas de telerrealidad se encuentran luchando por sobrevivir contra una familia de caníbales endogámicos horriblemente deformados que planean masacrarlos a todos sin piedad. Un día como hoy, pero en el 2012 se estrenaba Hombre Lobo, la bestia entre nosotros. Ambientado en un pueblo del siglo XIX, un joven que estudia con un médico local se une a un equipo de cazadores tras el rastro de una criatura parecida a un lobo. Un día como hoy, en el año 2015, se estrenaba Escupiré sobre tu tumba 3. Jennifer todavía está obsesionada por el recuerdo de haber sido violada en un grupo y casi asesinada hace años. Siguiendo el consejo de su terapeuta, se une a la terapia de grupo y conoce mujeres similares. Ella se hace amiga de uno y ellos quieren algo más que hablar. También en el 2015 se estrenaba El exorcismo de Molly Harley. Tiene lugar años después de The Haunting of Molly Harley, quien ahora como adulta ha caído bajo la posesión de un espíritu maligno y debe ser exorcizada por un sacerdote caído antes de que el diablo se la lleve por completo. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2016, estrenaba Dueling. Una pareja joven se muda deliberadamente a una casa encantada para contactar al otro lado. Un espejo pintado de negro demuestra contener una presencia malévola empeñada en hacer daño a su nueva familia. Sé que varios de ustedes conocerán historias de centros educativos donde supuestamente asustan o hay leyendas de algún personaje que se aparece acá.
Por ejemplo, personas de la limpieza, administración, profesores o algún alumno. Es por eso que escogimos el tema de hoy que se titula Estudiantes del Más Allá, pero vamos a abarcar cualquier aparición de algún centro educativo. Yo elegí para comenzar Gettysburg College en Pensilvania. Y es que me llamó la atención porque este lugar es uno de los más conocidos entre cazadores de fantasmas porque es considerado uno de los más embrujados de Estados Unidos. Aquí se llevaron a cabo muchas guerras, entre ellas la batalla de Gettysburg, donde fallecieron entre 46 y 51 mil personas de las peores formas que ustedes se puedan imaginar. O sea, este lugar está manchado de sangre. Un recinto que se construyó 31 años antes de esta batalla, así que ustedes ya se imaginarán la cantidad de muerte y negatividad que se encuentra acá, en lo que hoy en día es una universidad. Y de acuerdo a muchos relatos de algunos estudiantes y personas que trabajan acá, aquí asustan. Así que ustedes ya se imaginarán cuáles son las razones. Hay un lugar que es el que atrae más atención y está ubicado en el Penn Hall, donde muchos estudiantes dicen que se escuchan gemidos y se escuchan gritos de hombres. Dicen que pueden ser los soldados que en aquel momento perecieron. Y es que algo muy curioso de esto es que las apariciones son muy escalofriantes. ¿Por qué? Hay un relato en especial que me llamó mucho la atención y es de un par de personas que trabajaban, bueno, trabajan actualmente en esta universidad, que supuestamente ya iban cerrando y se montaron al ascensor. El ascensor iba bajando y en el momento que se abrieron las puertas, vieron una gran cantidad de apariciones de personas vestidas con ropa de hospital atendiendo a soldados. Ustedes ya se imaginarán la cara que hicieron ellos. En ese momento las apariciones los miraron a los ojos y ellos salieron corriendo, fueron a avisar a los guardas y todo. Y cuando llegaron con todos los guardas, vieron que era simplemente una sala vacía. La aparición de estos soldados es una de las más comunes de este lugar, pero también hay otra que es de la Dama de Blanco, que supuestamente fue una novia de un soldado que después de enterarse de que él falleció, ella se suicidó lanzándose por el campanario. Entonces anda deambulando por todo el lugar. Ya entrando en el tema de leyendas, se supone que si a uno se le aparece la Dama de Blanco y usted la mira a los ojos, usted va a tener el mismo destino que ella. Pero hay una historia más, y es de una aparición que la conocen como el Centinela Solitario, que supuestamente lo ven con una linterna y lo ven con un rifle, donde él cree que todavía está cumpliendo con sus deberes y tiene que patrullar el lugar. Las escuelas, colegios y universidades almacenan mucha energía positiva y negativa. Son lugares donde las emociones siempre están subiendo y bajando, y más con adolescentes que su cambio de humor es muy drástico. Estas cosas se almacenan en estos edificios y provocan ciertas manifestaciones extrañas. El caso que les quiero comentar se trata de St. Andrews, que es una universidad que queda ubicada en Escocia y alberga dos de los fantasmas más conocidos de este país. En primer lugar tenemos al monje que aparece en una de las torres de la universidad. La historia del monje que aparece es un monje que camina por los pasillos de la universidad y llega hasta un campanario que queda dentro de la universidad. Las personas nuevas en este campus son los más frecuentes a topárselo y poder verlo. Ellos acuden a él en busca de ayuda, orientación y que básicamente sea más fácil la estadía ahí. Una vez que los ayuda, el monje sigue su camino, llega al campanario y desaparece. Muchas personas son los que ya lo han visto rondando estos pasillos. El otro fantasma famoso que recorre estos pasillos se trata de la Dama de Blanco, que es una mujer que se topa con los estudiantes, camina por los pasillos y de repente en una pared desaparece. Muchos estudios revelaron que se encontró una tumba en esa pared justamente donde la mujer desaparece, y también la tumba tenía el cuerpo de una mujer y con un vestido blanco. Estas dos historias recorren los pasillos de la Universidad St. Andrews. Algunos dicen que son buenos, otros malos, otros son felices con ellos y otro les perturba su estadía en ese lugar. ¿Qué opinan ustedes? Y si a muchos nos daba miedo las escuelas o los colegios a los que íbamos, quizás porque decían que de noche asustaban, ahora imagínense en esas escuelas, colegios, universidades que son tipo internado, todo lo que puede pasar de noche. Bueno, el de las que le voy a hablar hoy es de Universidad de Texas de Brownsville y Texas Southern College. Estas fueron fundadas en 1991, pero todo lo que pasa es como por la historia que alberga. ¿Por qué? Bueno, está en una isla que está en forma de herradura y está, bueno, alrededor de la isla está un lago. Lo que pasó aquí fue que enterraron a soldados de la guerra civil que fallecieron y también personas que murieron por diversas enfermedades a través de los años.
hubo un huracán y este huracán como que las tumbas las arrasó y también incluso hubieron hasta huesos en el agua, imagínense ustedes. Entonces aquí empieza todo. Se fundó esta universidad en 1991 y bueno, por ser un internado hay muchísimas cosas que pasan. Entre las cosas son que los grifos se abren y se cierran solos, se prenden y se apagan luces y también los televisores. Es súper común ver este tipo de cosas. También estudiantes afirman que han visto como una figura pequeña negra, una sombra que se escabulle entre las paredes, y también ven unos niños jugar. Es muy raro porque es una universidad y no deberían haber niños, pero ven unos niños jugar y cuando se acercan desaparecen, como que si no hubieran existido, como si fuera como una ilusión óptica nada más. También en otras partes de esta universidad ven esferas, y han escuchado muchos ruidos, ruidos extraños que no tienen ninguna explicación. Y no solo eso, sino que en la parte de enfermería, donde está la enfermera, también han visto incluso rostros como deformes en las paredes. Entonces, imagínense ustedes qué es estar en esta universidad de noche y no poder ni dormir debido a la gran actividad paranormal que hay acá. En cuanto a fantasmas, en mi opinión, creo que además de los niños, hay otras apariciones que causan bastante miedo y son los personajes religiosos, llámese sacerdotes, monjas o cualquier cosa que tenga que ver con esto, precisamente por el contraste de los dos mundos, es decir, el cielo y el infierno. Así que ahora les voy a contar algunas historias de fantasmas del St. Mary of the Woods College, que es una pequeña universidad ubicada en una ciudad pequeña en Indiana y es el colegio católico más antiguo de este pueblo. Además, se ha ganado uno que otro fantasma porque fue fundado en 1840. Y hablando de personajes religiosos, vamos a conocer el más famoso de este lugar y es la monja sin rostro. ¿Cuál es la historia de ella? Bueno, ella era una monja que le encantaba dibujar retratos. Ella era experta en esto. Pero algo peculiar de sus retratos es que ella decía que primero había que dibujar el cuerpo y todo el fondo, y de último dibujar la cara, porque para ella esto era lo más importante y lo que más tiempo tomaba, porque tenía que quedar perfecto. Entonces, esta era la idea de ella. Resulta que un día decidió retratarse a sí misma y pues como siempre empezó con el cuerpo y todo lo demás, pero a la hora que ya le tocaba retratar la parte de la cara, falleció. Todavía no se sabe, no tiene explicación, no hay ningún motivo por el cual falleció, pero resulta que se quedó sin dibujar su propio rostro. Resulta que al tiempo hubo una monja que escuchó lloriqueos. Ella fue a buscar a ver de dónde era que provenían hasta que ya logró llegar al lugar y vio una monja llorando frente a este cuadro que quedó sin terminar. Cuando se acercó para ir a consolar a esta monja a ver qué era lo que le pasaba, le tocó el hombro. Esta monja se dio la vuelta y cuando volvió a verla ella no tenía rostro, o sea, solamente se veía una oscuridad. Dicen que estos avistamientos siguieron sucediendo al tiempo, pero tuvieron que hacer una misa para ver si por fin la monja sin rostro podía descansar en paz. Entonces dicen que desde el día que hicieron esa misa, oficialmente se acabaron los avistamientos de ella. Pero el asunto no podía terminar así tan fácil. Hoy, siendo una universidad, los estudiantes dicen que han visto a esta monja sin rostro deambular por los pasillos y por el patio. Pero este no es el único fenómeno paranormal que se da en esta universidad. También dicen que escuchan el piano del conservatorio tocarse solo y muchos de los estudiantes dicen que cuando están durmiendo también llegan y los mueven. Muchos edificios, cuando llevan muchos años construidos, pasan cosas atroces dentro de ellos, ya sea un asesinato, un terremoto que devastó el edificio, un incendio, bueno, cualquier desastre que pueda acabar con alguna vida. Esta universidad se llama el Instituto Superior de Pocatello en Estados Unidos. Hay algo en este edificio que perturba a la gente que recorre sus pasillos. Hay cambios de humor drásticos en las personas, hay vibras extrañas y mucha gente no quiere volver ahí, les da náuseas caminar por los pasillos. Esto comenzó a hacer rumores nada más que entre los estudiantes decían que tal vez el ambiente de la universidad no era apta para poder estar ahí. Hasta que sucedió lo inexplicable y que mucha gente quedó sorprendida de lo que pudieron captar las cámaras de seguridad.
Una figura traslúcida recorre los pasillos, apaga las luces y quedó grabado en estas cámaras. Desde ahí la fama de este instituto creció muchísimo. Se habló mucho de la veracidad de este video, aunque aún no se llega a ciencia cierta a saber si fue real o fue un montaje. Lo que sí sabemos es que la gente asegura que dentro de esta institución no se sienten a salvo, no se sienten tranquilos y que quieren salir lo más pronto posible de ahí. ¿Alguna vez les ha pasado esto en algún edificio, casa o en su propio trabajo? Coméntenos. La Universidad de Bowling Green State es una universidad que fue fundada en 1910. Y hay dos leyendas de esta universidad que son como las que más la gente conoce y avisa. Bueno, hay dos entes que se presentan en esta universidad y le pusieron Alice y a la otra le pusieron Amanda. ¿Pero cuáles son las historias de estos? Bueno, Alice es una mujer que ven en las partes de los teatros como vestida de los tiempos de antes, de los años 50. No se explican por qué. Entonces, hay tres teorías con respecto a esto. Número uno, que tal vez es un ente que no es de esta época, sino de una época muy antigua y anda por ahí deambulando. Número dos, al estar principalmente en los teatros, se dice que fue una actriz que le cayó algún instrumento o algo en el escenario y murió inmediatamente ahí. Y número tres, también dicen que fue una actriz que cuando salió de su escenario y ya iba para su casa, tuvo un fatal accidente y por eso murió. Entonces son tres teorías, pero lo que sí es cierto es que aunque no sabemos cuál es cierta, ella anda deambulando ahí por los teatros. Y la otra es Amanda. Amanda es un ente que dicen que, digamos, es la que hace que aparezcan y desaparezcan cosas y que se muevan algunos muebles, que digamos ellos están y al lado nos escuchan que se mueven las sillas, las mesas, entonces ya dicen, ah, es Amanda. ¿Pero quién es Amanda? Bueno, Amanda fue, bueno, iba a ser una estudiante que no pudo serlo, porque ella soñaba con entrar a este lugar, y el día que le iban a dar la noticia de que fue aceptada, ese mismo día tuvo un fatal accidente en tren, por lo que nunca recibió la noticia si fue aceptada o no. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que nunca cumplió su gran sueño que fue entrar a esta universidad, por lo que se dice que anda ahí penando y lamentándose de que nunca pudo ir a la universidad de sus sueños. Por lo general, en las escuelas, los colegios, cualquier centro educativo, siempre hay leyendas así, de que hay una mujer que era una maestra o una niña que se murió ahí en el colegio, en la escuela. Entonces los invito a que nos compartan las experiencias de tal vez algún centro educativo en el que fueron o algún centro educativo que sea parte de la región de donde viven. Y bueno, yo sé que el tema les gustó muchísimo, pero por eso, porque el tema estuvo muy interesante, quiero que le pongan muchísima atención a las notas de películas que se vienen referente al tema. La verdad es que tienen que verlas, son muy buenas películas y así pueden ver más sobre este tema. Examen final, 1981. Un asesino psicópata aparece en el campus de la universidad y comienza a asesinar estudiantes. La mansión ensangrentada, 1982. Cuatro estudiantes universitarios son acosados por un asaltante desconocido mientras permanecen en el campus durante las vacaciones de Navidad para ayudar a limpiar un dormitorio que será demolido. The House of Sorority Row, 1982. Después de que una broma aparentemente inocente sale terriblemente mal, un grupo de hermanas de la hermandad es acosado y asesinado una por una en su casa de hermandad mientras organizan una fiesta para celebrar su graduación. Splatter University, 1984. Una instructora de sociología descubre que sus nuevas tareas se ven interrumpidas por la presencia de un paciente asesino de un hospital psiquiátrico. The Faculty, 1998. Los estudiantes sospechan que sus profesores son extraterrestres después de sucesos extraños. Cry Wolf, 2005. Ocho estudiantes de último año se deleitan jugando la mentira, se encuentran cara a cara con el terror y aprenden que nadie cree en un mentiroso, incluso cuando dicen la verdad. All the Boys Love Mandy Lane, 2006. Un grupo de estudiantes de secundaria invita a Mandy Lane, una chica inocente y deseable, a una fiesta de fin de semana en un rancho apartado. Mientras continúan las festividades, el número de juerguistas comienza a caer misteriosamente. Prom Night, 2008. Se supone que el baile de graduación de Donna es la mejor noche de su vida, aunque un asesino sádico de su pasado tiene planes diferentes para ella y sus amigos. The Roommate, 2011.
Cuando la estudiante de primer año de la universidad, Sara, llega al campus por primera vez, se hace amiga de su compañera de cuarto, Rebecca, sin darse cuenta de que la chica se está obsesionando peligrosamente con ella. Buenas noches, fanáticos del terror. Sean bienvenidos a la sesión de criptozoología. En esta ocasión, me toca hablar del hombre rana de Loveland. Esta criatura fue avistada por primera vez en Loveland, Ohio, en noviembre de 1955, cuando un oficial que se dirigía hacia Loveland, Ohio, cerca de las 3 de la mañana, aseguró haber visto tres criaturas bastante extrañas, humanoides, parecidas a ranas, que caminaban en dos patas a las orillas del río Little. Incluso el oficial aseguró haber visto que una de las criaturas llevaba sobre la cabeza una especie de cinta muy extraña. 20 años después, en 1972, hubieron dos oficiales que aseguran haber visto al hombre rana de Loveland. Uno de los oficiales, que no se sabe el nombre aún, de identidad desconocida, viajaba cerca de la 1 de la mañana hacia su casa en Loveland, Ohio, y cerca de ese mismo río, Little, aseguró haber visto una enorme criatura cruzando el río. Uno de los avistamientos más impresionantes que ocurrió ese mismo año fue la de otro oficial, que igual su nombre nunca salió a la luz, que aseguró haber visto una criatura tirada en la misma zona donde los dos oficiales vieron a estas criaturas, cerca del río Loveland. Aseguró que la criatura estaba tirada y con múltiples heridas. Al bajarse del auto, la criatura se abalanzó sobre él y estuvo a punto de atacarlo. Entonces el oficial le disparó. Cuando el oficial le disparó, la criatura salió huyendo hacia el río, cogiendo una pata. Y yo así te hago una pregunta: ¿será posible que el hombre rana de Loveland sea un ser humanoide creado por científicos? ¿Será también posible que sea una especie de alienígena? Porque así como el hombre rana de Loveland, se han reportado diferentes criaturas extrañas similares a reptiles o anfibios. ¿Será acaso que estamos ante una invasión extraterrestre? ¿O tal vez será que las criaturas de la criptozoología en realidad existen y que el gobierno de los Estados Unidos no ha querido explicarlo? ¿No ha querido revelarlo? Nunca lo sabremos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches. Por supuesto, la sección de arte de horror no podía faltar. Hoy vamos a salir de territorio costarricense y nos vamos a dirigir a Argentina. Vamos a conocer a Ariel Bossi, que es considerado uno de los mayores fanáticos y coleccionistas de Stephen King en toda Latinoamérica. Y no solamente tiene este título, sino que también es autor de un libro llamado Todo sobre Stephen King. Así que en este momento vamos a pasar con él para conocer un poco más sobre su trabajo. Are we going to see him on the Batman book? He's dead. Batman's dead, but sometimes somebody finds a manuscript. There might be one more. One more, yes, sir. I think that I just finished a screenplay for Sal, so maybe it'll be done. And I got so many complaints about the end of the book that I changed everything. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Ariel Bossi. Soy argentino, tengo 40 años. Y de esos 40 años llevo unos 28 como lector constante, que así es como mi autor preferido, Stephen King, denomina a sus fans. Yo siempre fui un gran aficionado al género terror, tanto en literatura como en cine, todas sus variantes, incluso radioteatros. Y bueno, desde chico siempre miraba películas, mi abuelo me contaba cuentos de terror, de Poe. Bueno, películas lo que pudiera, no, por suerte no me las censuraban, así que bueno, me he comido unos cuantos sustos bastante fuertes cuando tenía 6-7 años, pero la verdad que las disfruté siempre muchísimo, con lo cual era cuestión de tiempo para que un día cayera en el terreno de Stephen King. Primero lo hice a través del cine sin saber quién era Stephen King. Comencé con la película Los Niños del Maíz, pésima película,
dicho sea de paso, pero bueno. He visto It en televisión sin saber quién era Stephen King. Y disfrutaba muchísimo, muchísimo cuando iba al videoclub en los años 80 y comienzos de los 90. Y me topaba, iba al sector de terror y estaban todas las cajas de los VHS con su arte. A los 13 años leí por primera vez a Stephen King, fue con el libro Maleficio, una obra que King publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman, uno de sus seudónimos que utilizó, de los conocidos, nunca sabremos si hay algún otro que todavía no ha trascendido, o quizá lo sabremos en el futuro. Me gustó Maleficio, pero no me volvió loco. Sin embargo, obviamente King le seguí, iba a tener más oportunidades. Al año siguiente, a los 14, entre los 14 y los 15 leí Christine, un libro que ya me gustó bastante más, y a los 16 fue cuando King me terminó de cautivar. Fue cuando se publicó El pasillo de la muerte, o Milagros inesperados, o La milla verde, porque tiene tres títulos en castellano dependiendo de la edición. Un libro que en ese momento se publicó en entregas, era cada diferentes semanas que salía una entrega. Me desesperaba después de haber leído yo comencé la lectura en la segunda parte porque la primera no la había conseguido. Bueno, a medida que lo iba leyendo me desesperaba por continuar esa historia, y cuando la terminé dije, esto es increíble, quiero leer todo lo que escribió esta persona. Y por suerte Stephen King había escrito un montón, llevaba ya 22 años de carrera publicando varios libros por año, con la excepción del año 88-89, donde redujo un poco la cantidad de publicaciones porque fue justo el año que coincidió cuando él se desintoxicó de sus adicciones. Empecé a especializarme, empecé a saber cada vez un poco más porque realmente me encantaba saber más sobre él. La vida de King es como el sueño americano, es el chico que era muy pobre, que el padre lo abandonó cuando tenía 2 años, que la madre trabajaba de lo que podía, limpiando casas, cuidando gente en un hospital. Y llega él, a pesar de tener toda esa pobreza y que lo acompañó bastante, porque incluso cuando él empieza a trabajar, después de recibirse también, no llegaban a fin de mes, y nunca abandonó su amor por la escritura. King empezó a escribir a partir de los 6 años y nunca lo largó. Primero fue de manera amateur, por supuesto, pero después se volvió profesional. Y hoy en día, bueno, ya la historia de él es bastante conocida. La cosa es que el tiempo pasó, viajé a Estados Unidos, a eventos de él, viajé a Bangor a conocer donde él vive, en fin, me hospedé en el Hotel del Resplandor, hice bastantes locuras. Y con el paso de los tiempos, finalmente un día, con la editorial que lo publica en castellano, que es Plaza Janés, es Penguin Random House, bajo el sello Plaza Janés, accedió a que yo escriba un libro sobre King, que el propio Stephen King autorizó. Y bueno, acá está, todo sobre Stephen King. Fue publicado en el año 2016 en España, después en el 2017 salió en Argentina, en Uruguay, y después salió en resto en varios de los países de Latinoamérica. Ha salido en Colombia, ha salido en Ecuador, en Perú. Digitalmente está en el resto, todavía no tengo información sobre otros países. Sé que se ha conseguido en Venezuela también, pero bueno, me encantaría que siga, que fuese editado en todo país hispanohablante. Acá volqué en este libro todo lo que yo siempre, a ver, el libro que me hubiese gustado consultar a mí si yo quisiera saber algo de Stephen King. Así que, bueno, nada, básicamente mi vida, yo hago otras cosas, de hecho trabajo en contenidos deportivos, o sea, algo bastante más alejado de la literatura, pero siempre me apasionó mucho todo este ámbito, así que, nada, decidí que lo iba a hacer sin importar, que sin atrás era una cuestión de un hobby y no un negocio. Por suerte se fueron dando ciertas ocasiones, ciertas oportunidades, y bueno, con eso pude viajar a cubrir películas al exterior, basadas en obras de Stephen King, por supuesto. Y bueno, he ido a más eventos de King, lo he conocido personalmente, le he dado la mano, le he hecho una pregunta. Es algo que es una persona que admiro muchísimo, y lo que ha hecho, le tengo un total respeto y admiración. Y bueno, realmente me es un honor poder dedicar parte de mi vida profesional justamente a promover su obra, su universo, porque él trascendió lo que fue la literatura, ¿no? Asimismo también tengo una librería dedicada a él, que se llama Restaurante de la Mente, porque que, bueno, es una librería donde tratamos de vender todo lo que se pueda conseguir Stephen King. Es la librería que, tal como dije con el libro, es la librería a la que a mí me gustaría ir si no fuese mía. Bueno, muchísimas gracias y espero verlos pronto. Si me quieren contactar o me quieren ver las cosas que yo hago, pueden hacerlo en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, ariel.bossi.si. Chao. ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es. Si ingresas a www.horrorhazard.com, podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas. Entre ellas son reseñas,
notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos Terror, Random Horror y La Cabina del Horror. Además de todos los enlaces a nuestras redes sociales, no olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día con el mundo del terror. Como parte del mes de octubre y el mes del terror, estamos haciendo una colaboración junto a Casamanga. Se trata de una historia interactiva. Todas las semanas en el Instagram de Casamanga, en las historias, se publica un fragmento de historia de terror. El personaje tiene que tomar ciertas decisiones y ustedes van a ser los encargados de cuál va a ser el rumbo que tome esa historia. Les doy un ejemplo: el personaje tiene que salir corriendo, escoger un arma o matar a alguien, y ustedes tienen que escoger qué hacer el personaje. La opción más votada será lo que continúe la historia la siguiente semana, y también los que voten la opción elegida serán participantes de una rifa que hará Casamanga y les darán algunos premios. Espero que se pasen a dar una vuelta por el perfil de Casamanga y puedan participar en esta dinámica de terror, y que no va a ser lo único que vamos a tener todo este mes. Ahora vamos a pasar al bloque de recomendaciones. Hola, fanáticos del terror. Tal vez muchos se han hecho la pregunta del por qué los ojos de los personajes del anime son tan grandes. Pues resulta que en el año 1946, un joven llamado Osamu Tezuka ya se ganaba un nombre en sus dibujos tanto en manga como en sus animaciones, ya que sus personajes tenían la particularidad de los ojos grandes y llamativos. Tezuka era fundamental que sus personajes tuvieran ojos voluminosos para otorgarle más expresividad a sus personajes del manga. Eso se debe a su interés por la calidad humana y expresiva de sus personajes. Se debía a su mirada de espectador de la Segunda Guerra Mundial, donde la violencia le restó humanidad a la gente. Se dice que Tezuka se inspiró en crear los ojos de sus personajes en los personajes de Walt Disney, con el pequeño ciervo Bambi como principal referente. El dibujante afirmó que vio esta película unas 80 veces. El caricaturista se hizo popular más tarde por historias como La Nueva Isla del Tesoro, sacada en 1947, Metrópolis en 1949, Kimba, el reloj blanco en 1950 y por sobre todo Astro Boy en 1952, una de sus obras más conocidas en la historia del manga. Bueno, espero que los haya podido sacar de la duda con esta pequeña historia sobre los ojos grandes en el anime. Pues hoy les traigo en esta serie una serie llamada Promised Neverland, donde nos relata la historia ambientada en un futuro distópico en el año 2045. Emma es una niña huérfana de 11 años que vive en el orfanato junto con 37 niños más bajo la custodia de una mujer a la que todos llaman madre. Norma general, tienen que usar un uniforme blanco y tienen tatuado en el cuello un número de reconocimiento. Una noche Emma y Norman infringen la regla de no acercarse a la entrada principal. Ellos van a devolverle un peluche a Connie, una niña recién adoptada. Al llegar a la entrada descubren que Connie ha sido asesinada por unos demonios y que madre es una criadora de ganado humano. Desde ese momento empiezan a trazar un plan para escapar del orfanato. Espero que lo puedan ver esta serie en Netflix. No se dejen llevar por su imagen infantil, los va a mantener con mucho suspenso. Bueno amigos, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Hola amigos de Horror Hazard, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Ortiz y para este mes de octubre quiero hacerles algunas recomendaciones peculiares. Por ello, empezaré con esta película del 2020 llamada After Midnight. La historia nos pone con la pareja de Abby y Hank, quienes llevan 10 años de relación y viven en un pequeño pueblo rural, siendo Hank el dueño de un pequeño bar. Abby desea avanzar en la relación y casarse, sin embargo, Hank no se siente preparado, por lo que Abby decide irse un día sin dejarle una nota. Después de la desaparición de Abby, Hank empieza a experimentar sucesos extraños y llegando al anochecer, una extraña criatura comienza a rondar la casa en la que vivió con Abby. Locura, desesperación, miedo y reflexión es lo que tendrá que experimentar Hank para poder descubrir qué es lo que lo acecha y la desaparición de Abby. He de decir que esta película me encantó. Es una producción de 1 hora y media en la que el actor que interpreta a Hank se echa la película al hombro. Los diálogos, las escenas y el misterio te mantienen interesado en la trama y el poder descifrar qué es lo que está ocurriendo.
Cuando pensamos que tenemos una teoría o hipótesis de qué puede estar ocurriendo, sucede algo que nos hace dudar y replantearnos el misterio. El final es excelente. Tiene un giro entretenido y poco esperado que resulta un excelente cierre para la vorágine de situaciones en las que se experimentan en la película. Los directores de esta película trabajaron también en otra producción con tintes lovecraftianos con The Endless, por lo que les recomiendo verla también para tener esperanzas en el género de terror en los años venideros. Espero les guste la recomendación, le echen un ojo, compartan qué les pareció y nos escucharemos pronto en una nueva recomendación acá en la cabina del horror. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están, saqueadores de tumbas? Para esta semana les traigo una recomendación interesante, una recomendación doble, de hecho, de una criatura que cumple con tres requisitos fundamentales. Uno, el miedo a la muerte, el terror a la horda y el horror a perder nuestra voluntad sobre nuestro cuerpo. Es una criatura que la define una frase muy interesante en el cine clásico, que dice así: cuando el infierno se llene, los muertos caminarán sobre la tierra. Adivinen cuál es. Sí, los zombies. Vamos a hablar del primer relato de zombies a nivel mundial, que se hizo en 1905 a cargo del gran escritor ruso Valery Bryussov. Se llama La República, la Cruz del Sur. Nos trae un relato de una ciudad futurista, allá en el helado, pero helado continente. Esta ciudad se ve acaecida por un mal en el cual que provoca que las personas pierdan la voluntad sobre sus cuerpos. A pesar de que es un relato de más de ciencia ficción que de terror, es concebido como el precursor de este ser y de este género. Vamos con la segunda recomendación, que es importantísima también tenerlas en nuestra biblioteca si somos amantes del género. A cargo del antologista John Joseph Adams. Y es el libro editado en el 2008, se llama Zombies. Una antología que nos trae relatos de los grandes escritores como Stephen King, Dan Simmons, Harlan Ellison, George R. R. Martin, incluso Lisa Morton. Un libro increíble y fundamental para entender y apreciar más este género. Dos recomendaciones interesantes que hay que tomar en cuenta y que hay que tener en nuestras bibliotecas si apreciamos este género o este ser, criatura y demás. Así que los dejo saqueando tumbas, mis queridos muertos vivientes. Dulce truco y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Dulces pesadillas. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un fenómeno que suele suceder en nuestros sueños y que sigue siendo todo un misterio para muchos científicos y psicólogos, y es el tener sueños dentro de otros sueños. Los de este tipo generalmente suelen producirnos mucho estrés, pues pareciera que estamos básicamente atrapados en un bucle temporal y que por más que intentemos no lograremos salir de él. A este fenómeno también se le conoce como el metasueño, y se da porque el cerebro está tratando de pasar del sueño profundo al estado de vigilia. Sin embargo, el doctor Patrick McNamara menciona que es un poco más complicado, y que es como un híbrido entre estar completamente dormido y estar en estado de vigilia, por lo que la persona tiene cierta conciencia de estar soñando, pero su proceso de despertar se ve interrumpido y la persona se encuentra, digamos que engañada, por lo que comienza a creer que ha despertado, es decir, se ha dado una transición parcial de un estado cerebral a otro y generalmente en este punto las personas tienden a obtener experiencias misteriosas, raras y extrañas. De hecho, esto suele suceder al tener pesadillas. Muchas personas manifiestan haber padecido un sueño de este tipo y creen despertarse y haber salido librados de él.
Sin embargo, luego se dan cuenta de que están iniciando un capítulo nuevo de pesadillas, o que el monstruo con el cual estaban soñando y que estaban siendo perseguidos por él también aparece en este nuevo sueño. Y es que también hay muchas personas que tienen no solamente uno, sino varios falsos despertares, como si se tratase de un ciclo oscuro de pesadillas. Es un fenómeno parecido a las parálisis del sueño. De hecho, ocurre en el mismo proceso, puesto que el cerebro no responde a los avisos del cuerpo, entonces se produce una especie de inmovilidad que genera suspenso y angustia. Como si se tratase de la película de Christopher Nolan, Inception, solo que en la película son inducidos por un proceso artificial. En nuestro caso, es nuestro mismo cerebro quien se convierte prácticamente en nuestro enemigo. En esta fase es posible que los sonidos que se producen a nuestro alrededor se vayan introduciendo también en los sueños, por lo que todo pareciera más real. La mayor cantidad de casos se puede dar en personas que se encuentran en estado de depresión, ebriedad y con fiebre, siendo este último uno de los más comunes debido a que las altas temperaturas nos pueden generar alucinaciones, y esto se traslada así a los sueños. Hay algunos pensadores, filósofos y esotéricos que se atreven a decir que así como en los sueños no sabemos en qué momento inician o en qué momento terminan, simplemente aparecemos allí, puede que la vida también sea una especie de sueño en donde no recordamos cómo llegamos acá, y que todo se trate de una fantasía en donde un sueño se da dentro de otro sueño. O mejor dicho, es una pesadilla dentro de otra pesadilla. Es todo lo que vemos o imaginamos. Un sueño dentro de un sueño. Bienvenidos, somos Horror Hazard, un proyecto enfocado 100% en el género del terror y en todas sus áreas. Y les traemos House of Wax, o La Casa de Cera, de 1953, dentro de la sección que tiene Horror Hazard en el cine virtual de Sala Garbo. Los invitamos a no perderse de esta icónica película del género del terror con el gran Vincent Price, en donde los museos no son lo que aparentan. El terror los espera. Y como ustedes acaban de ver, Horror Hazard tiene ahora una sección en el cine virtual de Sala Garbo, donde nos vamos a enfocar en el terror retro. ¿Y con qué vamos a esto? Bueno, vamos a transmitir una película buenísima, que es La Casa de Cera, de 1953. No se la pueden perder, pero si ustedes quieren adquirir sus entradas, bueno, tienen que ingresar a nuestras redes sociales, buscar la publicación. Pero hay algo muy muy importante: si ustedes dicen que van de parte de Horror Hazard, hay un descuento extra en el precio de las entradas. Así que corran y no se pierdan esta película, La Casa de Cera, de 1953. Pero antes de que se vayan rapidísimo a solicitar sus entradas, primero nos queremos despedir de ustedes y agradecerles muchísimo por estar con nosotros durante el día de hoy. Mañana no se pueden perder Random Horror, que ya vuelve con todo. Y bueno, los vemos también el próximo viernes. Esperen muchísimas sorpresas en este mes de octubre. Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.